¿qué creen? Aquí está la sorpresa, me encuentro con Black Dragon, aquí estamos. Estamos en una tortería representativa de la lucha. De una de las leyendas de la lucha libre mexicana. Así es, estamos en Torta Superastro, amigos. Y ustedes ahorita podrán ver los aspectos de cómo se encuentra esta tortería. Todo tiene lucha. Todo está repleto de luchadores, es un sueño. La verdad es que sí, agradecemos mucho que nos hayan dejado grabar un poco para llevarles a ustedes esta experiencia. Híjole, vean, ahí está Triple A también, se están transmitiendo las Triple Manías pasadas. Sí, sí, en unas cuantas horas más vamos a estar allá. Ahí. Mero. Oye, no sé, la verdad está increíble el sitio, las sillas. O sea, las sillas tienen todo de luchadores, hay máscaras, el baño está increíble. Yo no quería salir del baño, pero si no salgo del baño, ¿qué como? Entonces, ¿a ti qué te parece? No, en serio, estoy como en un mundo, un sueño, es espectacular lo que estamos viendo aquí, imágenes, máscaras. De hecho, en la entrada están máscaras y ahorita nos vamos a poner a verlas. La verdad es que sí, está increíble este establecimiento, el señor Superastro. No lo encontramos, la verdad, pero pues ya veremos, es más adelante, esperemos que se vuelva a dar otra oportunidad, ¿no? Bueno, pues sí, y ahorita vamos a ir a otro lugar, aquí, enfrentito. Y está muy cerca, no está tan lejos, estamos ubicados en Plaza San Juan, Alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Aquí se encuentra Torta Superastro. Ahorita ustedes van a ver lo que nos vamos a comer porque pues teníamos que venir, ¿no? Sí, y pues, amigos, yo espero que lo disfruten, está increíble toda esta experiencia, está bastante padre. Y pues adelante, nos vamos a darle. Ahorita ustedes van a ver lo que nos vamos a comer porque no podemos quedar con la boca chiquita, la verdad. Y más adelante, como dice Black Dragon, estaremos acá. Así que ya, impaciente. Ya, pero con hambre. Con hambre, la verdad está bastante padre. Nada más para que vean todas las firmadas, nada más y nada menos que por Silver King. Aquí de este lado, ¿la tuya de qué, Dragon? Creo que es de Blue Demon, ¿no? Blue Demon, así es, ya un poquito desgastada. La mía es de este Mento, se llamaba. Era de los Fantásticos. La suya, Don Javi, ¿de qué es? De Lismar. Mira nada más. Y también Don Javi trae la poderosa, la de Dr. Wagner. Eso es todo. Y tú traes la de Triple Manía. Manía, la nueva. Ey, exactamente. Es la de la 30, la del año 30, pasado. El año pasado. Eso es todo. Ah, es que lo chido, lo cool. Mira nada más aquí. Edición. Triple Manía 31, mira nada más. Eso, modela la 360. Está hermosa, nada. Dinos. Eso es todo. Papá. Increíble. Diseño tuyo. Diseño mío. Y compa, ¿Mario? Sí, Mario. Mario, un gran mascarero, la neta. Muy buenos diseños que hace de máscaras. Espectaculares. Y esta también, Esta también. La verdad está chulada esa máscara. Se esforzó mucho en el diseño. El toque de Triple Manía, bastante, bastante padre. Diseño de Black Dragon. Ahí está, para que vayan y pídanle a Don Mario también. Y pues yo ya les mostré el outfit, LA Park, no podía faltar. Yo vengo a ver a LA Park, así que no se le ocurra al señor Tapia perder. Esto, déjenme decirles, esto es ahora de que empiece el evento. Ustedes están viendo el video ya después de que sucedió Triple Manía, entonces no me spoilé nada, no comenten ahí. Ah, pero no sé qué. Yo no sé qué va a pasar el día de hoy. Yo estoy grabando esto un sábado, entonces el mero día de Triple Manía para que ustedes no vengan con que, ah, pero miren el farol. Nada de eso. Así que vamos a esperar a que nos traigan nuestra tortita y de mientras ustedes disfruten de esta hermosa vista.
tú fuiste.